Hola, muy buenas a todos, chavales. Aquí Mr. Q y os traigo un vídeo, un tutorial de más o menos. Ya sabemos que el Call of Duty salió hace un par de días, el día 5 de noviembre, pero he estado preparando este tutorial porque sé que mucha gente está teniendo dudas de cómo crearse una clase y cómo más o menos va todo lo de Call of Duty. O sea que, chavales, vamos a entrar aquí principalmente. Y bueno, ya veis que tengo aquí mis 6 clases principales, ¿de acuerdo, chavales? Y bueno, tengo esta personaje, que si vamos aquí a, si le das al triángulo, veis que esta señora se llama Parkinson. Y puedes, y esta va a ser, si le das al cuadrado, puedes entrar con cada una de estas clases. ¿Veis el triángulo, la estrellita esa de ahí al lado? Pero también le puedes cambiar el nombre, como le pongo Kiwi, ¿de acuerdo? Y después este personaje se va a llamar Kiwi. ¿Alguno sabes? O sea que aquí tenemos mi personaje Kiwi. Vamos a tirar para atrás. Y bueno, lo que también podemos hacer es cambiar el aspecto de Kiwi. O sea que podemos, como veis aquí, tienen diferentes camuflajes cada uno. Pero vamos a, lo especial que tiene, ¿ves? Aquí es que no se le ve, ¿vale? Es como el árbol. Pero esto lo vamos a... Y bueno, lo podemos cambiar a femenino, claro. Pero más o menos lo especial es lo mismo. Se le puede cambiar la cabeza, ya veis que aquí diferentes colores, diferentes razas de todo. Aquí que también hay como esto que ya es muy irreal, que parece algo de Star Wars. También se le puede poner aquí gorros y cosas. Aquí esto es un micro, esto parece que cuando juegas a la Play. Pero veis aquí hay cosas múltiples, ¿de acuerdo, chavales? No sé, aquí este a mí me gusta, vamos a dejarlo con esto. Mira, uniformes. Esto a mí me gusta, es como ropa. Cuando vas a comprar ropa, pues puedes tirar. Vale, chavales, o sea que... Pero más o menos todo tiene el mismo color, menos este que parece un Juggernaut. Bueno, vamos a coger este. A ver si puede cambiar el clan para este jugador. ¿De acuerdo, chavales? No, ay no, para este jugador, no. Para todo, ¿veis? Y yo pongo YouTube porque la gente me mira a mí y después me gusta YouTube. Lo de la clase, ¿de acuerdo? Lo de las armas es más o menos todo igual, no cambia nada. Aquí te puedes poner, como sabías en el Black Ops 2, había una opción de ponerse el cuchillo de combate. Solo no te ponías nada y ya está, pues aquí te puedes poner el cuchillo. Y aquí mola mucho, que veis que se pone el cuchillo, y mola mucho que cuando hacéis esto, como por ejemplo te pones algo random, pues tira el cuchillo y coge otra arma. A mí esto me gusta, no sé, es algo que me gusta a mí. Y bueno, aquí en este juego, como habéis visto, hay armas que ya tienen cosas integradas. Como esta arma viene con un silenciador, este viene con el láser. Creo que había otro que venía con empuñadura, este viene con empuñadura. De acuerdo, chavales, hay muchas cosas múltiples en este juego. Este ya con un... este no tiene tanto retroceso, ¿sabes? Es todo muy variado. Es aquí, coge el antidisturbio, es que parece una pared rara. Bueno, yo voy a crear la mejor clase para mí, ¿de acuerdo? O sea, eso es que vamos a coger... ¿Qué arma era? Era esta. Y bueno, yo lo que pongo es la mira punto rojo. Y le pongo esto, que es empuñadora, que no cambia nada. De secundaria me pongo esta, la PDW, que no tiene nada que ver con la de Black Ops 2. Es como la B23R, exactamente igual, muy chetado, muy de todo. Aquí veis que le podemos poner accesorios y la mira y todo del arma, ¿ok? Y camuflajes diversos. ¿De acuerdo, chavales? Este, el oro, que ya haremos algún road to gold. Claramente ves aquí que ya cambia el color del arma, se puede ver. Aquí ya vea el personaje que queda súper bien. También hay cosas diversas que se pueden hacer. Lo siento, dadme un segundo, que se me está quedando sin batería el portátil. Esto va a ser un pequeño fail si nos quedamos sin batería. Todo enchufado, todo bien, tendría que conectar justo allá. Aquí veis demasiadas cosas. Esta granada tiene como 4 segundos. Esta granada tiene como 4 segunditos y se va como girando y al final peta. Y creo que es la más letal de este juego y esta es la que uso yo. Esta aquí ya no cambia nada. Que es como una granada rara, no sé cómo explicarlo de verdad. Esta como esa granada de la censura, la que tirabas ahí en el Black Ops 2, lo cambian mucho. Aquí, esto es lo interesante. Mirad todo esto, hay
muchas de estas. Muchos de estos accesorios. Y bueno, lo que veis aquí, que hay, veis, pone, hay dos espacios pequeños y después uno de grande. Y estos de pequeños, ¿vale? ¿Veis cómo se oplan? Pongo estos dos, pones un de dos y ocupa de dos. Pero también te puedes poner uno de cinco y ya te ocupa lo entero y te pones otro de dos. O sea, que lo puedes combinar como tú quieras. ¿De acuerdo, chaval? Lo que normalmente me pongo yo es esto. Esto está muy chetado. Esto es cuando tú tiras un radar o cualquier persona de tu equipo tira un radar, pues es como si fuera tuyo. Pero lo que mola todavía más... Ah, no, esto no es, esto. Ah, esto es este. Lo que mola todavía más es que puedes usar el radar enemigo. Si ellos tienen un radar, te están ayudando a ti. Esto ayuda muchísimo, ¿de acuerdo, chavales? También uso desenfundado y lidiadura. Y a mí aquí ya me ocupa completamente. Pero también hay lo de siempre, hay muchas cosas que no son nuevas. Hay este, por ejemplo, que esto sí que es nuevo, que no te sale a calavera cuando matas a alguien. De acuerdo, chavales, y esto que es más resistente, puedes poner más cosas en el arma, y bueno, todo, y bueno, este es un paquete de ayuda que te pone como un accesorio random, como puede ser lidiadura, por ejemplo, cualquier cosa, de acuerdo, chavales. Vamos a coger las rachas. World Warfare 3, igualito, de acuerdo, chavales, solo voy a explicar cada una de las rachas. SATCOM o AV, IMS, y si ya no lo sabéis, pues buscadlo en un vídeo, es muy fácil, es como una bomba que se pone en el suelo, alguien se acerca, peta, boom. El perro, este perro os lo recomiendo muchísimo, está muy chetado, va súper bien. Es que no puedo describirlo más. Lo chuláis y viene y mata de todo, es muy difícil matarlo. ¿De acuerdo, chavales? La centinela que nadie cambia. Esto es un Hellstorm, pero que puedes dispararlo tres veces seguido. ¿De acuerdo, chavales? Este es el furtivo de siempre. Este es un furtivo. Esto es un Dragonfire que te cubre por detrás. Y este es este como te apunta a los enemigos. Tú lo controlas. Y apunta a los enemigos y tira como granadas. ¿De acuerdo, chavales? Este Juggernaut. Corre mucho. Más que el Usain Bolt y todo. Corre, tiene un cuchillo y mata. ¿De acuerdo? Mata muchísimo. El Juggernaut es un Juggernaut World Warfare 3 puro, no hay nada más. Este es como el AC-130, creo que se llamaba, del World Warfare 3. Lo mismo, de acuerdo, pero tú lo controlas. Y esto es como un Lone Star, exactamente igual. Lo que normalmente me pongo yo, como acabo de empezar, me pongo el saco, me pongo el perro y me pongo el furtivo. Esto es lo más común para mí, pero vamos a mirar los otros tipos de rachas por aquí. Estas aquí... son puntos, pero aquí veis que este solo os voy a explicar más o menos más o menos todas las rachas ya son muy obvias, pero este de aquí, este es un, tú ves los enemigos a través de las paredes. Si tú ves corriendo el enemigo, él se pone como amarillo, rojo, fluorescente, raro, y tú lo ves claramente. ¿De acuerdo, sabes? Juggernaut, todo esto nada cambia. Y de soporte, pues más rachas, claramente. ¿De acuerdo, chavales? Vamos a poner las rachas estas, las rachitas. Vamos a volver para atrás y voy a explicar para acabar este vídeo los modos de juego. ¿Hay mods en este juego? ¿Cómo que no? Lo necesitamos desde Modern Warfare 2. Hay Modern Warfare 2. Desde Modern Warfare 3. Yo creo que habría de haber mods de Modern Warfare 3, pero lo habían. Qué pena, pero en este Infinity War los han puesto. Gracias. Oh, ¿Qué iba a hacer? Ay, hostia, verdad, que iba a mirar los modos de juego. Tenéis los modos estándar contra todos, bueno, por equipos, buscar y destruir, dominio bajo controlada. Este es nuevo. Buscar y rescatar. Es como, tú matas a alguien, pues lo puedes... Si el enemigo no coge su chapa, tú puedes coger la chapa de tu compañero y salvarlo. Hacer que haga respawn. Y por eso este modo no se puede acabar nunca. Puede ser que la ronda dure como la partida de dominio. No se va a acabar nunca. ¿De acuerdo, chavales? Green es como Drop Zone, World Warfare 3 igual. Cranket, tienes 30 segundos, matas a uno, tienes 30 segundos para matar a otro. Si no, no te vale. Y tienes doble de puntos, doble todo. Infectado, es igual, pero solo tienes una arma que es... solo tienes una arma que es... espera, esta escopeta. Es semiautomática, muy bien.
pero solo puedes tirar esta arma. La meto mejor su fusil que hay. Oh, ¿qué iba a hacer? ¿Qué estaba haciendo? Oh, Games, de verdad. Y el último, Hunted, tienes una arma, tienes 3 o 4 balas. Y bueno, te pones en medio del punto, es como punto caliente, aguantas el punto y te van cayendo paquetes de ayuda con armas. ¿De acuerdo, chavales? También lo que me gusta mucho de este juego son los francos chetados, que para decir la verdad van muy bien. Es el arco que soplo. Bueno, chavales, y bueno, los mapas son muy grandes, creo que el más pequeño es este. A ver, espera. Es este. Querías decir algo. ¿De acuerdo, chavales? Bueno, chavales, hasta aquí os dejo este tutorial. Ahora mismo no tengo wifi. Si lo he subido es porque tengo wifi, por fin. Y bueno, chavales, como siempre, like, favorito, suscribiros si no lo estáis, que ayuda muchísimo. Y bueno, chavales, hoy me voy a Londres. No me veáis hasta miércoles, jueves, cuando sube este vídeo. Like, favorito, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Adiós.